Bueno, en esta oportunidad estamos visitando la zona de Trancas en el marco de una charla sobre el tema de peste negra, una enfermedad virósica que se manifiesta con mucha frecuencia en esta zona. Y bueno, la idea es tratar de integrar algún conocimiento con el sector productivo para tener algunas herramientas y acciones que puedan aminorar el tema de lo que es la incidencia de peste negra en esta zona. En este momento estamos en un lote de campo en donde se hicieron algunas experiencias de monitoreo de TRIPS, que es el insecto vector de esta enfermedad, y tratando de aportar alguna información respecto a las maneras de poder prevenir y controlar la aparición de este insecto, particularmente en cultivo de tomate. La enfermedad es tan importante en este tipo de cultivo que en dispersión alta el cultivo puede estar muy comprometido en plantación y en cosecha, porque desmejora mucho la calidad comercial del fruto, y bueno, ese fruto no entra en mercado. Así que la idea sería tratar de llevar a término cultivos de tomate en esta zona, con la idea de que se puedan utilizar también variedades resistentes a esta enfermedad. Esta capacitación fue muy buena, está aprendiendo más cosas, se aprende cada día más lo que uno no sabe, es saber dónde el trigo, cómo encontrar las pestes que nos están perjudicando como productor. Todas las cosas que nos dijeron son cosas que hay que hacerlo para poder llegar a tener una buena cosecha.